Cristiano Ronaldo arrancó por donde arranca siempre, por izquierda. Llegó un momento que cuando él hace la jugada siempre para hacer el remate, salía Torreira, alguien le tapaba, se fue a jugar a la derecha, se fue a jugar al medio. No sabía dónde estar para poder recibir. Y a Uruguay lo que tiene es que cuando Uruguay va adelante en el resultado, te mata tácticamente, y es lo que pasó durante todo el partido, porque por más que Portugal tuvo la pelota, nosotros tuvimos pocas ocasiones de gol, pero las pocas que tuvimos convertimos dos goles. Efectivo como siempre. Después no hubo espacios, no hubo espacios para Portugal, y esto es un avance de lo que va a pasar contra Francia. Aparte lo dijo el maestro en la conferencia de prensa, lo único que no hay que darle a Francia es espacios. Entonces Uruguay, si logra mantener el cero y logra hacer un gol contra Francia... Y esta ya, efectividad de hoy, ¿no? Y la efectividad de hoy, podemos pretender mucho. Yo creo que para el partido de Francia queda mucho para hablar. Vamos a hablar del de hoy y destacar varios jugadores. Si tenés que destacar dos o tres. Dos o tres, Cavani por los goles fundamentales, sí. Torreira y Laxal. Pero quiero destacar más que a jugadores, creo que por primera vez quiero destacar al cuerpo técnico. Porque este partido fue muy estudiado. Porque no fue que se metieron todos atrás y le pegaban para arriba. No. Cada uno cumplía su función y no había espacios para el equipo Portugal. Por eso, aparte de estos tres jugadores que destaqué, me gustaría mucho destacar al cuerpo técnico de la selección uruguayo. Profe, bienvenido otra vez. ¿Qué tal, Damián? ¿Qué viste, profe? Y vi un equipo, un partido como no había visto hasta ahora en el Mundial, que me hizo poner nervioso hasta lo último, ¿viste? Que hasta ahora los venías viendo tranquilo, con un Uruguay que dominaba. Este partido, lo más importante fue el resultado, me parece, fue un partido parejo, un primer tiempo que me gustó de Uruguay, el segundo tiempo, por la necesidad de Portugal, nos fueron metiendo atrás, pero destaco el trabajo monolítico que hizo esa defensa, el planteamiento que hizo Uruguay. No se veía el gol de Portugal, a pesar de que recién en los últimos minutos cuando tiran esos centros de los costados, que nos fueron metiendo cada vez más atrás, y sabes que hay un error, te puede costar el gol, ¿verdad? Y el empate. Vuelvo a destacar la figura del capitán, de Diego Godín. Me parece de una categoría exuberante. Creo yo que debe ser uno de los mejores, si no está, es el mejor, está entre los tres mejores del torneo. Después el trabajo de Torreira, ese enano que parece Drupi, lo tenés que pasar 200 veces y siempre está bien parado y siempre es una rueda de auxilio para los compañeros. Y a dar rondita después también. Y Cavani arriba, que Dios nos ilumine y que no sea nada lo de él, pero si se pinchó el gemelo, como dijo, es difícil que ese día te puedas recuperar, porque el gemelo es un músculo que es traicionero. Te parece que estás y cuando lo vas realmente a forzar, se vuelve a sentir. Entonces, Dios quiera que pueda jugar. Y Laxalt, la verdad, mi reconocimiento. Yo cuando van los primeros minutos y viene un desborde por el costado derecho de Uruguay y viene al segundo palo y veo que no cierra, dije, estará capacitado porque en el juego aéreo el lateral tiene que cerrar siempre bien y entraban bien por ese lado ellos, pero después se fue acomodando y la verdad que pero el equipo en sí, ahora yo creo que el embudo se empieza a afinar, los detalles se empiezan a hacer cada vez más finos y bueno, veremos si podemos recuperar. Para mí hoy uno de los jugadores más importantes que tenemos, Cavani, que si no está él es complicado. Ya sigo la ronda, me apuran con el móvil porque están los muchachos esperando. Ya sigo con Eduardo Acevedo, que lo tenemos hoy para analizar el partido. Ya algo me dijo antes también, vamos a hablar en profundidad de eso que decía el profe, lo de Cavani, a ver qué dice Acevedo, a ver qué dice desde la experiencia también Tejera y el Facha, por supuesto la opinión de Sole Cejas también, que hoy está. Vamos a Rusia, muchachos, ustedes le están tomando la temperatura al Mundial y una cosa es vivirlo desde acá y otra cosa es estar ahí, haber estado en la cancha, haber sentido el triunfo de Uruguay. Adelante, Mario Martínez y Pillo Larrea, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué haces, Damián? El gusto enorme de saludarte a vos, saludar a todos los compañeros. Lo tengo al Pillo, que está, el Pillo está cariñoso, está feliz, está eufórico. Después de lo que significó esta victoria, recién escuchaba con mucha atención lo que decías, Damián, en el arranque del programa. Comparto plenamente. Me da la sensación, primero que nada, que me voy tranquilo porque Uruguay está en el Mundial. Uruguay necesitaba tener un gran partido frente a un gran rival. Y más allá de aquel 3-0 ante el anfitrión en el cierre de grupo que le permitió ser primero, necesitaba un partido como el de hoy. Me parece que hoy, la verdad, hizo un gran planteo táctico desde el pensamiento del maestro. Lo que dijo en conferencia, ese momento quizás llevándolo a la mínima expresión de lo que quiere
con lo que habían mostrado. Me da la sensación de que hoy se cumplió rajatabla. Tácticamente hizo un partido formidable Uruguay, todos. Me parece que hay puntos altos para remarcar, como lo que decías vos de Torreira, que comparto, lo de Cavani, que la verdad fue tremendo, más allá de lo que lamentablemente le termina sucediendo después, el desgaste que hizo. Me gustó hoy el mediocampo, la verdad que lo tengo que decir, porque yo fui crítico del mediocampo, tanto de Bentancur como de Vecino sobre todo, y hoy me gustaron los dos. Y quizás por ahí, lo que son las cosas del fútbol y las cosas de la vida, el más bajo para mí fue Suárez, pero es un tema de momentos, es un tema de oportunidades. Pero Uruguay, lo más importante es que está en cuartos de final, que ha ganado bien, que por momentos pasó su sobra cuando Portugal se decidió ir al ataque, que se replegó demasiado y que queda ratificado a qué juega Uruguay. Uruguay juega a la respuesta y hoy quedó expresamente patentizado dentro de la cancha con esta victoria tremenda. ¿Qué haces, Pillo? Bien, muy bien. La verdad, muchachos, muy bien. Si ya venía con poca voz, ya estoy en las últimas, no me importa. Lo que se vive dentro de ese estadio fue tremendo, lo que se vivió hoy. Sobre todo por el rival, la importancia y la trascendencia del rival, el último campeón de Europa. Y el Portugal de Cristiano. Y hoy también nos demostraron, justo decirlo, que no solo Cristiano está en la cancha. Tiene un grupo de jugadores, Portugal, de muy buen trato de pelota. En algún momento nos complicaron, sobre todo en la segunda pelota y en el mediocampo. Pero lo que decía Marcelo al comienzo, yo comparto. Hay un planteamiento muy interesante, muy inteligente del cuerpo técnico de nuestra selección. Para mi gusto, de repente, quizás por los nervios y la tribuna, porque hoy me transformé en un hincha y uno trata después de sacarse la pilcha del hincha. Nos pasó a todos, Pillo. Nos pasa a todos estando en el exterior y siguiendo Uruguay. Para mi gusto, a veces demasiado replegado, pero de todas maneras, el dominio que tuvo Portugal con la pelota no lo reflejó en situaciones de gol. Y creo que eso es importante. Yo, para sintetizar y que sigan hablando ustedes, muchachos, con los queridos compañeros que están allá, destaco a Cavani, la jerarquía al más alto nivel, Cavani. Extraordinario. En el primer gol, el pase que le hace a Suárez de 30 metros, que lo teníamos de frente en la tribuna que estábamos, y la muy buena después de devolución de Suárez, pero el pase que le hace Cavani es extraordinario. Y después la definición. Y después, obvio, la segunda definición, tras un gran pase de Bentancur, Suárez la deja pasar y le pega con cara interna de botín derecho y la metió lejos del alcance. Golazo. La jerarquía de Cavani hoy quedó absolutamente patentizada. Pero quiero destacar a todo un grupo de jugadores que, como decía Mario, desde la respuesta y no la propuesta, hizo todo lo que tenía que hacer para tratar de ocupar espacios y marcar. Destaco a Laxalt. Laxalt hoy se recibió de jugador definitivamente titular, por lo menos para mi gusto, en esta selección. Comparto plenamente. Destaco al chiquitito, el que algún argentino no conocía. Ese chiquitito, ¿quién es? ¿Dónde juega? Bueno, ese es Torreira. Anuló a Cristiano Ronaldo, conjuntamente con los zagueros centrales. Y destaco las pocas veces que Muslera fue llamado a actuar, lo hizo de buena manera. Tuvimos un desajuste, una desatención en el gol de ellos, es cierto, pero se nos venían ya en el segundo tiempo muy arriba. Por suerte, inmediatamente a los pocos minutos, con esa jugada de Bentancur, Suárez que la deja pasar y Cavani que convierte, rápidamente nos pusimos de vuelta en ventaja. Y lo que decía Marcelo es verdad. Cuando Uruguay te saca la ventaja, tácticamente te arma el equipo y te complica, y los termino complicando a ellos y sacamos un resultado extraordinario que lo estoy recontra disfrutando de todo lo que estamos viviendo acá en el Mundial. A ver, si tenemos que decir algo, Pillo, de lo negativo dentro de lo futbolístico, me da la sensación que en el segundo tiempo, cuando Uruguay, a mi gusto también, se repliega demasiado, es cierto que no generaron grandes situaciones de gol, sí te metieron dentro de un arco, pero Uruguay respondía bien. El tema era que a la hora de entregar la pelota la entregaban mal. El Pato Sánchez le tocó 3 o 4 veces entregar la pelota mal y ahí otra vez volvía a Portugal. Claro, el Pato quería entregar, la entregaba mal, pero volvía inmediatamente a ocupar el lugar que tenía que ocupar a la marca. Suárez recibió un montón de veces de espalda en el primer tiempo, para mí se lo consumieron, no tuvo chance. ¿Sabés lo que noté a Suárez? Lo noté como ahogado. Capaz que hay una percepción de la tribuna, pero lo noté por un momento como buscando aire. A mí no me gustó hoy Suárez. De todas maneras, tiene el pase del primer gol y en el segundo gol la deja pasar de manera extraordinaria para que venga Cavani después del pase de Bentancur y pueda definir. Yo creo que hoy Suárez fue de lo más flojo que tuvo Uruguay. El resto de los que le decía, pero yo le sumo a Nández, que si bien por ahí de repente no tiene tanto manejo de pelota, cuando agarró la pelota le dio respiro a lo del fondo, sí, tratando de llevarse la pelota contra la raya. Vecino creo que acompañó, Bentancur con esa jugada magistral. Y me gustó mucho Bentancur hoy. Y el Cebolla, el rato que entró, por lo menos el rato que entró, le dio una respuesta anímica en la mitad de la cancha a Uruguay. Después se termina como cansando en los últimos minutos. Hay una jugada en el final que Suárez se la cambia de frente, se la pide, no le dan las piernas para definir. Lo que sí demuestra es que ya los grandes que meten como unos caballos
ya les está costando. Y hay muchachos jóvenes, Laxal, Torreira, Bentancur, que son los que se vienen mostrando hasta físicamente con un mejor nivel. Voy con ustedes, Damián. Dale, 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 notable. Esto va a ser así de vuelta porque sigo la ronda. Tengo a Eduardo Acevedo, sigo con Sol y termino con el Facha acá. Eduardo, ¿qué viste? Esto de lo táctico, compartís. Contame tus impresiones. Primero las emociones, ¿no? Un partido que las emociones te tenían a mil. Viví los últimos 30 minutos como si estuviera en la cancha dirigiéndolo y me dolían las piernas. Las emociones, Cavani reúne las dos, la de los dos goles y la lesión, que la lesión me preocupó muchísimo. Me sorprendió Uruguay, yo la semana dije que el que iba a dar el paso al frente era Portugal. Uruguay salió a taparle salida, Uruguay hizo un 4-3-3 para tapar salida, se jugó a Bentancur por el medio, a Cavani y a Suárez arriba para tapar salida. Hizo una cosa notable, cuando Portugal ya tenía la pelota en zona de Uruguay, bajaba por el lado más corto Bentancur y formaba el 4-4-1-1, Cavani iba con Carvalho. Y yo pienso que ahí lo empezó a matar las ideas, porque no podían abastecer a Cristiano, que en los primeros 5 minutos dije, otra vez está encendido este tipo, y lo pudimos controlar después de los 5 minutos. Iban mucho por fuera ellos, ¿no? Sí. Pero nunca por dentro fueron. Porque no tenían un creador, porque Bernardo Silva estaba tirado a la derecha. Después empezó el segundo tiempo y lo tiraron a la izquierda y terminó, cuando entró Cuaresma, a jugar con Cuaresma del lado derecho. Sí. Por eso también es resaltable la actuación de Laxal, ¿no? Siendo punta volante, sí. Se convirtió en un lateral que dio todo. Uruguay, como dice Marcelo, cuando hace un gol Uruguay, la tenés. Te quiero preguntar eso, Tejera decía, lo táctico de Uruguay. ¿Ya la idea la tenía preestablecida o lo táctico que dijiste vos, Marcelo, fue a partir del gol? No, ya a partir del gol. No, ya estaba establecida. ¿Ya tenía la idea? ¿Hacemos Uruguay un gol y hacemos esto? Uruguay se sorprende cuando tapa salida. Sí. Ahí complica a Portugal, porque Portugal quería salir jugando. Le puso los tres arriba. Le puso a Bentancur por el medio, a Cavani, a Suárez por derecha y a Cavani por izquierda para taparle salida. Entonces ahí tuvieron que dividir la pelota. Y ahí es cuando los puntas de Portugal no tienen ni la fortaleza ni... Ni el espíritu para pelear una segunda pelota, una primera pelota. El movimiento de Bentancur fue notable. Sí, me encantó. Bentancur, por donde estaba, volvía en recta, en camino más corto, en 10 metros, 20 metros, lo que decía yo la otra vez, de que vos podés jugar con un enganche. Cuando se pierde pelota, lo mandas a hacer lo metés en la línea de cuatro. Y después, si tenés un tipo como Cavani, que es puro sacrificio y que te da todo por el equipo, que te puede tapar a Carvalho y te puede atacar, porque sobre Carvalho fue Cavani, 4-4-1-1. Ahora, me encantó, yo creo que es el triunfo de la convicción. Hay una cosa que es muy importante, que siempre digo, a vos te puede gustar o no como juega Uruguay, si es lindo, feo, esto o lo otro, pero la llegada que tiene el maestro con los jugadores es impresionante. Porque los jugadores están convencidos de lo que quieren. Sí, quizá hay matices, ¿no? A mí me hubiese gustado haber visto a Urreta cuando se te viene Portugal arriba y con la velocidad de Urreta para cambiarle un cambio de ritmo. 4-1, 4-1. Sí, también pensás, faltan 7 minutos. Cuando sale Cavani, sobre todo. Y cuando faltan 7, 8 minutos y decís, te van a jugar por fuera, te quieren jugar por fuera para meter la pelota en el área, te hicieron un gol de cabeza y capaz que meto a Cuate faltando 5, 6, 7 minutos para reforzar esa línea defensiva. Hay mil cosas. La realidad la tiene el maestro y la verdad la tiene el maestro. Hablar después de es muy fácil. Planificar un partido como lo planificó y que le saliera como le salió es muy difícil. Yo resalto el triunfo de la convicción. Me llamaba gente de España, gente de México, hasta un japonés, que yo viví en Japón, una familia japonesa hablándome en un español, me decía, ¿cómo hacemos? Somos 3 millones, dicen. Ustedes son 3 millones, 3,5 millones, le digo. ¿Y cómo hacemos? Y es una realidad, porque acá hay una cultura táctica y cultura futbolística, pero hay una cultura táctica del fútbol uruguayo que, recorriendo el mundo, uno ve que lo más parecido a nosotros son los tanos, los italianos, porque vos te sentás a hablar de fútbol con gente en Italia y conoce. Y acá también se sabe de táctica. Y Uruguay hizo un planteamiento espectacular. Cuando te hace la zona Uruguay, estás liquidado, como dijo Marcelo, cuando te hace la zona Uruguay. Y Uruguay hizo un planteamiento muy inteligente, va a ser muy difícil que lo pasen por arriba. Y yo digo que es el triunfo de la convicción. Ese es mi resumen. Sole. Un detalle que pasa a ser una anécdota. Escuchaba a Rodrigo Bentancur en zona mixta y decía, no lo vi a Cavani, era para Suárez.
simplemente es una anécdota porque vale igual. Y el partido que hizo Bentancur a mí me encantó, fue uno de los mejores. Él ve una cosa celeste, claro. Él ve una cosa celeste. Dijo, la tiro ahí, bueno, era Cavani. Lo bueno tenía opción, tenía dos opciones. Tenía dos opciones. Bueno, destaco obviamente, como decía Eduardo, la convicción que tiene este equipo, que sale a la cancha y sabe lo que quiere y eso se nota, y también eso se refleja en lo que decía Marcelo, en el trabajo del cuerpo técnico, en las decisiones del maestro. Los jugadores sabían perfectamente lo que tenían que hacer cada uno en su lugar. Se lo bloqueó de forma perfecta a Cristiano Ronaldo, perfecta, que no se le dejó ni un espacio para que pueda patear el arco. Se lo vio incómodo, aunque intentaba, pero no se encontraba en su lugar. Torreira anticipándolo permanentemente. Destaco mucho a Laxalt, como ustedes bien decían, pero destaco sobre todo en el primer tiempo a Cáceres por el sector derecho. Creo que subió y generó mucho peligro en el equipo. ¿Qué decir de Cavani? Obviamente la técnica, la potencia, el sacrificio que hace, cómo defendió Uruguay, que lo hizo a la perfección. Si bien no había distancia entre Muslera y el equipo, y después había como 10 metros entre los 10 y Suárez, que era el único que quedaba arriba, ese trabajo lo hizo de forma perfecta y eso se notó. Y nada, y una felicidad tremenda, obviamente. Y eso se ve en la calle también, ¿no? Porque uno dice, bueno, estamos entre las mejores 8 selecciones del mundo, y uno mira la calle acá en Montevideo, y no solo en Montevideo, obviamente en todo el país, y la gente sale a festejar esto. Y esto es el sentido de pertenencia que ha generado este grupo y este trabajo, la verdad que es impagable. Facha, ¿qué viste? Y terminamos la ronda. Bien, primero felicitar a los jugadores, al cuerpo técnico. Me parece que hicieron un gran partido, se ganó. Lo primero que nada, que es lo más importante. Y después me parece que Uruguay hizo el partido que tenía que hacer. Se encontró con ese gol que le vino espectacular. Para después esperar un poco y salir de contragolpe. La verdad que Cavani un fenómeno. La primera que tocó de cabeza gol. El segundo gol, la pase de Bentancur, también gol. Y después, lo que prevíamos. Portugal capaz que empezó a buscar por afuera, por adentro. No encontraron sus espacios. Me parece que comparto lo que dice de Cáceres. Me gustó Cáceres, me gustó Laxalt, obviamente rescato al equipo. A Fernando también lo vi muy bien, a Muslera, sacando la jugada que casi nos hacen el segundo gol, pero que claramente fue fado cuando muestran la repetición. Felicitarlos y ahora esperar a Francia, que sabemos que va a ser otro rival difícil, pero bueno, Uruguay tiene con qué, y la verdad que uno que está muy muy contento. Y las limitaciones de Portugal también se vieron, ¿no? Un equipo a respetar, claro, el campeón de Europa. En el primer partido frente a España, España lo pasó por encima, lo que pasa es que estuvo Cristiano Ronaldo, inventa el penal, el tiro, la falla de Gea, el tiro libre, la falta que Piqué le hace Cristiano Ronaldo, y él va y aparece en ese momento. Hoy tuvo las suyas, creo que un par hubo claras, hablando de este animal, y no la resolvió ese tiro libre que se para derecho, que hace todo su show previo y le pega como un animal, y no le pudo dar bien de empeine, la pelota dio en la barrera, y después no tuvo espacio, después Torreira no lo dejó, se lo escalonó, se le hizo zona y nunca pudo. Este equipo de Portugal que encuentra el gol a los 4 minutos frente a Marruecos y después tampoco pudo más, Marruecos lo superó. Contra Irán le pasó lo mismo, más allá que ahí transformó al golero de Irán en figura, pero cuando tuvo que ir por el partido tampoco supo bien cómo Portugal, que no podía, tenía la pelota, basculaba, iba de un lado al otro, la hacía circular, pero no podía entrar. Era la diferencia con España, que decíamos, claro, que España era más colectivo, que sí. España sabe encontrar espacios. Sí. Portugal era impulsos individuales. A mí lo que me preocupaba, Eduardo, y compañeros allá también, era que nada más peligroso en fútbol que eso, defender tan cerca de Muslera. Claro. Eso es lo más peligroso que hay en fútbol. Y bueno, Uruguay llevó el partido así. Yo te entiendo, la llevó, que es peligroso, pero vos mirás, se achican los espacios. En el primer tiempo lo mete Portugal también, te va metiendo. No, pero las chances que tuvo, ¿qué chances tuvo? Portugal no sabía por dónde entrar, no podía. La llevaba de un lado a otro, la intentaba Bernardo Silva, levantaba la cabeza, no tenía nadie, la traían de vuelta. ¿Y Uruguay qué hacía? Se plantaba los cuatro, con los cuatro bien parados ahí en el medio. Y viste que los laterales no iban tanto, ¿no? Hoy no estuvo Cedric, el lateral derecho que se sintió mal, no pudo, jugó Ricardo, y por izquierda fue Rafael como siempre. Juan con pierna cambiada, Bernardo Silva por derecha, con tendencia al centro, y Joao Mario. Zurdo por derecha. Para mí Bernardo Silva fue el que intentó más. Era por ahí. De acuerdo. Pero viste que no le pasaban tanto, porque está pierna cambiada, vos al centro. Pero por eso decía yo que no es tan colectivo. No, por eso, nunca colectivo. Supo cómo. No es un equipo diseñado. Y mismo los centrales, a Pepe lo conocemos todos, al otro muchacho, ¿cómo es? Fonte. Durísimo. O sea, es Cedric, Pepe, Fonte, sí. Rafael, Rui Costa. Esa línea final que juega de la final de Eurocopa, jugaron juntos hace muchos años. También son, sobre todo en el fondo, son de temer también, ¿no? Pero bueno. Nueve de los 11. ¿Qué te parece? Esa línea final es la de siempre. En un momento uno dice, no podemos ir más atrás. Pero ese ir atrás y ese achicar espacio, a Uruguay le queda cómodo. ¿Sabés qué? Godín con Josema siempre juegan juntos y ya se miran y ya se conocen,
Y Muslera yo creo que está atravesando lo que un pasa que hay dos que maneras de no jugar atrás. A no ser esa pelota que se le escapa ahí. Y el después desgaste hace falta. Menor también. Pero hay dos maneras para que no te juegue, para no venirte tan atrás. Tenés que tener gente que la tenga. Y cuando sacamos mismo a Bentancur, se yo acabó. No, no, estoy de acuerdo, tener. No estuve de acuerdo en el cambio. Claro, se puede. Y la ahí otra es pelear la primera y la segunda. Y los rebotes muy compactos en zona de ellos. Era la manera de que la línea pudiera salir. Ahora, Uruguay se siente cómodo, vamos a ser sinceros, cuando los espacios, porque la cancha en realidad no es un rectángulo, es un se achican los espacios adentro hacia el área, se forma el rombo, que vendríamos a decir, y la cancha se achica, va hacia en dirección al arco. Entonces ahí Uruguay se siente más cómodo por la distancia. Pero Eduardo, también. Francia le hizo lo mismo a Argentina hoy. ¿Qué hizo Francia? Argentina lo esperó juntito. A propósito, le daba la cancha. Argentina, sin entender, iba a buscar, quitaban y se iban a toda velocidad. Pero Damián, si vos sos Argentina. No. Vení jugando como venís jugando. Más o menos. Vení atrás. Claro. Poné todas las líneas juntas. Físicamente el equipo está mal. No, ¿qué si le vas a jugar a los franceses? Y más cuando haces el segundo gol que no lo merecía. El falso 9 no salió. Tan grande. Y después con Facio el jugando. El falso 9 no salió, Eduardo, ¿no? ¿Qué? El falso 9 no salió. No, Messi, no. Con Guardiola y Barcelona es otra pero cosa. Pero aparte ¿no? vos querías, verías a Argentina que quería jugar por fuera. Muchas veces, ¿y a quién le tira un centro? ¿A Messi? Aparte Messi en un momento no encontraba la pelota, se tiraba la entendía. Entra Facio, que no podía, rojo con la velocidad, ya le habían, tenía amarilla, estaba al borde de la expulsión. Y entra Facio y siguen achicando. Y no tiene velocidad para jugar, que jueguen a las espaldas. Y es rarísimo lo que pasó. Compañero, más de ustedes allá, dale, ¿qué más vieron? Sigo con Mario y con el Pillo. Este Uruguay hoy que fue cohesión, que fue defender, y este Portugal que también se fue quedando poco a poco sin ideas, ¿no? Y yo decía, estaban escuchando a ustedes, compañeros, respetable, claro, campeón de Europa, a los campeones también se los discute, ¿no? No es que salís campeón y ya está, y no se te puede decir más nada. Empataba mucho este equipo de Portugal, y cuando tuvo que ir por el partido, hablábamos acá, ¿no? No supo bien cómo, no le encontró la vuelta, no pudo y no había lugar tampoco, ¿no? Sí, tal cual, recién lo resumiste muy bien, Damián, en todo lo que mencionabas. Me da la sensación de que más allá de quedarse sin ideas, Portugal fue todo mérito de Uruguay. Me parece que de eso tenemos que hablar más de lo que se quedó sin ideas Portugal. Más allá de que es cierto, me pasó lo mismo Capillo. Yo descubrí hoy un Portugal que mirándolo por televisión no me había parecido tal cosa. Y sin embargo, no lo vi tan Ronaldo dependiente. Más allá de que el tipo hoy me tomé el trabajo de mirarlo 10 minutos solamente a él. Y la verdad es un fenómeno. Hay que sacarse el sombrero. Es un tipo que permanentemente está pidiendo, permanentemente se está moviendo. Es el líder de este equipo. No lo es en el Real Madrid, pero no en la selección. Quédate tranquilo que es el que manda y no es solamente él. Uruguay lo controló a él con la concentración que decía el maestro Tavares ayer, con la velocidad, replegándose, claro, era la forma, pero saliendo de contra cuando se tenía la pelota. Exactamente. A ver, Cristiano en un momento acompaña a Cavani cuando se lesiona. Cuando se lesiona. Y lo acompaña, es un monstruo. La verdad hay que sacarse el sombrero. Apurarlo. Hoy Ronaldo, hoy aún eliminado, es el mejor del mundo. El mejor del mundo. Y quiero decir algo. Argentina, ustedes hablaban recién. Se fue, Argentina arrancaba por un lado, Messi en algún momento para el otro. Bueno, hoy Ronaldo es el mejor del mundo. En un momento le quiero contar esto, muchachos, cosas un poco diferentes para matizar. ¿Ustedes recuerdan cuando arranca el partido a los pocos minutos y pega un balinazo Ronaldo, le pega en la rodilla a Torreira, Torreira cae? Yo estaba en la tribuna en la parte alta, se sintió. El golpe en la rodilla de Torreira se sintió. Es una bestia como le pega la pelota en cuanto a la fuerza. Y después, por suerte, en la jugada que tuvo de tiro libre, que terminó estrellándose en la barrera, cuando empieza a tomar carrera hacia atrás, con esos pasos largos hacia atrás, típico jugador de rugby. Después uno a la izquierda. Ahí está, típico jugador de rugby y uno a la izquierda. Vos lo mirás de la tribuna. El miedo que mete, claro, papá, es tremendo, la verdad. Tuvo una de esas, ¿no, Pillo? Tuvo esa y dijimos, planeta, bueno. Lo quiero decir, por eso, claro, y no sabes cómo estamos en la tribuna. No, por eso digo, le ganaste al campeón de Europa, pero le ganaste al campeón de Europa cuando en el último partido Ronaldo salió lesionado y sus compañeros terminaron ganando el título. También, digámoslo, yo me parece que Uruguay hizo un planteamiento sumamente interesante. Torreira hizo lo que tenía que hacer. Se terminó reventando las piernas más de una vez porque cuando Ronaldo encontró el hueco aparecía Torreira para cortar. Bueno, terminó acalambrado Torreira. Y termina justamente acalambrado, era lo que quería llegar. Para mí es extraordinario el triunfo, muchachos. Por el resultado, obviamente, porque estamos entre los ocho.
por la resultancia, por lo que sufre este equipo los partidos. Uruguay sufre el partido. No es que lo hicimos tácticamente así, la idea originaria era esta, lo aplicamos. No, lo sufrí. Los jugadores lo sufren porque corren como una bestia. Cavani por momento, que hizo los dos goles, cuando no tenía la pelota, se replegaba y terminó siendo el Cavani del 2010. Por momento. Hizo un par de quites prácticamente pegado al Axal. Exactamente. Y en un momento despejando de cabeza en el propio área de nuestra selección. Por eso, el tema del cuidado y el temor que pasa con Cavani. Yo vi a Francia también, como lo vieron los compañeros. Tiene dos aviones por afuera. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Y a esta selección, la verdad, uno le tiene mucha fe. Porque si Tavares dijo algo en la conferencia no ahora, la anterior. Nos adaptamos mucho al rival que tenemos. Y yo creo que Uruguay es como el camaleón. El camaleón es un bichito que ha perdido crédito y no tiene marketing. Porque dicen, cambia de colores según la ocasión, como diciendo, es un vendido. No, el camaleón cambia de colores para adaptarse al medio y seguir subsistiendo. Bueno, Uruguay es un camaleón. Se adapta al rival para seguir existiendo en la Copa. Hablamos de fútbol y también de fauna, ¿vieron? No sé si lo notaron. Comparten ustedes, si la tiro en la mesa acá, que Uruguay fue y tuvo mucho de el Uruguay previo a este nuevo mediocampo. Hoy daba la sensación del Uruguay combativo de antes, ¿no? Hoy, Mario, y como vos decías antes, ¿te acordás? Hoy sí estaban, creo que si estaban el Cacha Arévalo Ríos y si estaba el Ruso Pérez en el banco, Tavares los metía. Hoy se pareció mucho a ese Uruguay de antes, que también después fue criticado, porque a veces también así de esta forma algún resultado no se consiguió. Ahora digo, en este contexto, con estos jugadores, el que más sufrió fue Vecino hoy. Mira, Damián, la verdad yo comparto mucho de eso que estás mencionando respecto al estilo de fútbol que me gusta a mí. A mí me encantó lo que hizo Torreira hoy, pero sin embargo, así como fui crítico de Bentancur y de Vecino en los primeros partidos, que la verdad no los veía bien, no los vi bien, hoy sí los vi bien, hoy me gustaron. Y no solo por lo que se replegaron para marcar, sino cuando tenían que tener la pelota, sobre todo Bentancur, que yo se lo reclamaba permanentemente. Sí, sí. Cuando tuvo que tener la pelota y meter el pase que tenía que meter en los partidos anteriores, hoy lo hizo. Y la verdad, cuando lo hace hay que destacarlo, porque realmente a mí hoy me colmó las expectativas Bentancur. Es cierto, capaz que jugando un poco más retrasado, o por momento, como decía Eduardo, con ese uno ahí en la mitad de la cancha, lo vi yendo, lo vi, a ver, ¿cómo te puedo decir? Con otra entrega, lo noté con otra entrega a Bentancur hoy, diferente a las anteriores. Quizás por ahí faltaba confianza en el chico, no olvidemos que es un pibe. Y bueno, la verdad, hoy me encantó. Hay dos cosas que yo quiero decir. Cuando arranca el partido, yo lo decía en la tribuna, me encontré con Carlito Scherzener, dirigente de Peñarol, que está con los hijos, y coincidíamos, él estaba muy pegado a la tribuna. Vos lo mirabas, la oncena de un lado y del otro, está bien que Uruguay estaba con celeste y Portugal con blanco. Sí. Ellos parecían de 2.500 metros de altura. Y Uruguay, algún jugador alto y hay mucho bajito. Era una diferencia de gigante contra enano. Lo quiero decir, la percepción desde la tribuna. Y después lo otro. Como dijo Mario al comienzo, Uruguay hoy fue una vez más, como tantas veces, de respuesta y no de propuesta. Pero fuimos de esa manera con Vecino y Bentancur. Claro, no claro, con los claro. Que corrían y se mataban por correr y recuperar la pelota. A eso iba, totalmente. Entonces yo creo que ahí ganamos, porque hicimos lo mismo que antes y lo hiciste con jugadores que en algún momento, como Bentancur en el segundo tiempo, mete el pase que tiene que meter para que Cavani define. Que se decía no corran, no se prodigan, no se esfuerzan, no quitan, no son buenos defensivamente, cerraron, exactamente, se exactamente. Sacrificaron, lo hicieron también. Exactamente, Damián. Exactamente, Damián, iba a eso quería llegar, pero quiero destacar algo, lo de José María Jiménez, porque la verdad, más allá de lo que había dicho el doctor Pan, que no era desgarro, está claro, más allá de que había entrenado con una exigencia mayor, media un día y mayor el otro, por ahí todos dudábamos cómo podía estar hoy, y la verdad, hizo un gran partido José María Jiménez. Sí, él y el pelado Cáceres también, ¿eh? Cáceres también. El pelado Cáceres también, el pelado venía con una contractura, Josema con 6 días que había entrenado diferenciado, venía medio frágiles desde el punto de vista físico, pero la verdad respondieron para un partido que desde el punto de vista físico fue tremendamente exigente. Y lo otro que queda para manejar también es qué capitán es Godín, ¿eh? No. La verdad entendió a la perfección lo que significa tener el brazalete puesto. No, tremendo. Yo lo dije hace un tiempo atrás, es el Nasasi del fútbol uruguayo. ¿Ves? Es uno de los pocos que ya de los mayores que no siente la exigencia física, porque corre la cancha de una manera, porque se para como se tiene que parar, porque seguramente con su cabeza suple un montón de cosas que quizás otros no.
Es para mí uno de los que ya tiene experiencia y entrado en años, tomando en cuenta a los jóvenes, que no sufre este tipo de partidos en lo físico. Hoy Uruguay jugó con algunos de los grandes que metieron como unos caballos, reitero para que quede claro, pero que terminaron como sufriendo desde el punto de vista físico el no tener la pelota en mayoría de partidos. Sí, con ustedes. No, y en este contexto, y pregunto a la mesa acá, también es el tipo de partido que más le convenía a Godín y a José María Jiménez, ¿no? Claro. Tiren centro nomás, estamos acá, hay una zonita chica para defender, claro. Lo hicieron bárbaro, lo hicieron notable, hay con prestancia, con jerarquía, menos metros para defender. Y también el partido que más cómodo le queda, por eso se agiganta también a Naitan Nández. Hoy la figura de Naitan se agiganta por eso. A mí me hoy, gustó mucho. Hoy había, que hacer un recorrido largo por ahí, pero que Uruguay estaba muy corto, pero claro, estaba con el respaldo de Cáceres también. Pero hoy en este contexto de partido también la figura de Naitan Nández se agranda. Claro. Pero aparte, lo que decía el Pillo tiene razón, Uruguay depende del rival que tiene, juega de cierta manera. Uruguay contra Francia va a jugar de la misma manera. Si se da que Uruguay va perdiendo, ¿va a cambiar los jugadores de afuera? Como lo hace, va a poner al Pato Sánchez, va a sacar a Nández. El maestro ya tiene en la cabeza los cambios para mejorar cuando tiene que atacar. Él sabe que con este equipo que tiene va a jugar al contragolpe, que les van a rendir todos en el contragolpe y que después cuando le tiren centro es imposible que haya gol de cabeza. Y más cuando tenés a un Portugal que no tenía una referencia, no tenía al 9 francesa grandote, un cabeza de área que va a estar... Está bueno, vos querés ir a Francia. Y Que es diferente, sí. Damián, porque sí, fíjate, claro. Que por momentos en el segundo tiempo el 9 era Cristiano Ronaldo, pero aparecía esporádicamente en el área. Y no es el de la referencia. Si vos tenés... Pasó con Argentina el otro día cuando estaba jugando solo Higuaín. Argentina no generaba. Cuando entró Agüero, no es lo mismo marcar para los centrales, vos que fuiste central, Eduardo. No es lo mismo marcar a uno que marcar a dos. No. Porque vos estás marcando a los dos. Te entró Rojo por atrás y te hizo el gol. Claro. Entonces, cuando vos no tenés referencia, es más fácil marcar. Y Uruguay hoy no tenía una referencia de número 9. Yo creo que la zona a la Uruguay le viene bárbaro. Le viene bárbaro. Lo que sí tenemos que tenerla un poquito más después para desahogar esa zona. Porque tanto va que podés cometer un error. Y el maestro dijo una frase que es espectacular. El error es titular, en cualquier partido. Sí. Dijo, el error siempre está el error. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, a Uruguay le viene bárbaro. Ahora, hay dos tipos de zona, lo decía la otra vez también. Está la zona fija y la zona movible. La zona movible es si está el 9 en tu zona y te pistonea para ir a buscar, y si vas con él, o tenés que tener unos jugadores de anticipo brutales, porque si no te sacó de la zona y te genera el espacio. Hoy fue Torreira, ¿no? Sí, y Torreira hizo esa parte de sacrificio brutal. Ahora, me encantó más este partido todavía, que me había gustado los anteriores, Bentancur. A mí sí, me gustó muchísimo. Me gustó mucho, sí. Se sacrificó. Aparte, pero... En el momento que sale Bentancur, nos quedamos sin esa salida, sí. Que Uruguay no podía retener la pelota, porque es primera salida de Bentancur y a partir de ahí Uruguay empieza a salir. Al no tener... 21 años cumplió. Claro, pero cuando sale él, sufrimos el doble, porque era pelotazo, claro, porque y volvía la pelota y no terminábamos de salir. Tranquilidad había cuando la tenía Bentancur y no cuando la tenía Cuaresma. Hace un tiempo decía, bueno, respirabas, la tiene claro. Bentancur. Y cuando correcto, tenía Cuaresma, a veces vos decís, tengo un poquito menos de marca acá. Sí, bueno, sí. Pero ¿y cuánto más tenés la pelota? Sí. ¿O sí, cuánto sí. más te permite salir ese primer ya pase? Ya les voy a preguntar, ¿qué le gustó de la fase ofensiva de Uruguay? quiero decir esto, ¿vieron cuando Cristiano se metía a hacer la del esa que amaba por un lado para el otro y va por el centro a patear? Torreira, ¿no? Tres pistonearon sí, y lo sí, taparon. Sí, y no pudo sacar el tiro. Y lo que hablábamos, Marcelo, ni bien arranca el partido, tira una bicicleta de él para agarrar confianza. Para agarrar confianza, pero después se desesperó. Sí, y fíjate, sí. Uruguay ves a la figura del otro equipo que está por izquierda, que está por derecha, que está en el medio. No encontraba su. Sabés que no encuentra dónde. Que está incómodo y estuvo todo el partido incómodo, Cristiano. Todo ahora, el partido. No es casualidad, sí. No es casualidad que los dos mejores jugadores del mundo se hayan salido del mundial. Yo creo que en las ligas ellos juegan contra defensas abiertas, tienen espacio. Por eso se dan los 5 goles en un partido, 4 goles en otro. Y los mejores del mundo, Eduardo, claro, ¿no? Claro, el contexto de Messi en Barcelona, lo que tiene Cristiano en Real Madrid también. Yo me quedo tácticamente con el fútbol sudamericano y no con el europeo. Tácticamente, estamos hablando táctica y estrategia. Vos ves en España, no en Italia, Italia lo saco de todo este contexto, Italia es diferente. Pero vos ves España, como dije... Levante Real Madrid, y Levante le sale a atacar al Real Madrid con 100 veces menos presupuesto. Pero Cristiano Ronaldo y Messi, Eduardo, los traes a jugar un equipo en Sudamérica, no, hacen la mitad de goles, claro, con totalmente, suerte. Totalmente, por eso es lo no que se voy. Van nunca de España. A eso es lo que voy. Entonces, la realidad indica que ya no hay tontos en el fútbol.
Ya no hay más tonto. O sea, yo me acuerdo aquel Zaire Yugoslavia en el 82, de 8 a 2, fue 9 a 1. En el Mundial. Y fue El Salvador 10-1 con Hungría. Claro, pero con inocencia. Ya no hay más inocentes. Ahora, ¿qué pasa? Esos jugadores están acostumbrados a tener sus espacios. Están acostumbrados. Y se encuentran con una cosa que no tienen espacios. Por eso Uruguay maneja tácticamente y sabe cómo manejar la zona. Y va a complicar a cualquiera. Somos rivales para pelear, para llegar a la final. Si no nos sacan, Uruguay tiene las condiciones para llegar a la final. Eso no me cabe ninguna duda. Estamos todos de acuerdo defensivamente, la cohesión, hay todo para destacar. Bueno, pero si vos en una jugada de tres toques haces un gol como el gol, que el primero, que fue un golazo, a eso voy. Ofensivamente es una jugada espectacular. Claro. ¿Qué le gustó ofensivamente a Uruguay? Pero fíjate que creo, yo miré cuántos ataques tuvimos. Tuvimos tres ataques claros, sí. Hicimos dos goles. No te importa. Porque yo no voy a ver a la estadística cuando termina el partido si pateé 7 e hice 2. Claro. Pateé 3, hice 2, gané. Ojalá que se mantenga. Me cerré atrás. Esta efectividad. Lógico, tenés que mantener. Es muy alto el grado de efectividad. Claro, no se te va a dar contra Francia, Damián. Pero contra Francia, si vos empezás así, el maestro no se va a desesperar en ningún momento contra Francia. Pero yo creo que, Damián, que lo que quiere decir más que si atacamos o no atacamos es tener la pelota más para que oxigenar a la defensa. Que eso es lo que nos tiene agobiados muchas veces cuando te faltan 15 minutos. Pero Eduardo, vos mirás el equipo francés. Y no respirás. El equipo francés. ¿Cómo haces para tener la pelota? No. Porque bueno, lo mismo contra España, Marcelo. Estratégicamente sí, pero España jugar contra España. España es diferente, Damián, porque los franceses presionan. Totalmente, muchísimo. Sí, presionan. Sí, pero estratégicamente no te conviene tenerla. Fue el que quitó más pelotas de Francia hoy. Sí, y es el delantero. No juega Matuidi. Matolizo, capaz. Sí, pero vamos a hablar estratégicamente. ¿A vos te conviene tener la pelota contra Francia? Para nada, porque si vos la tenés, te vas a alejar de tu arco. Lógico. Y eso con la velocidad que tiene. Nosotros, el único que puede compensar la velocidad de los franceses es Cáceres. El único que puede compensar la velocidad de Mbappé hoy es Usain Bolt. Sí, estando en su... Sí, Fico lo saca. Pero digo, por eso, pero entonces te digo, vos vas a Francia, vos vas a jugar con Francia estratégicamente. ¿Te conviene tener la pelota o te conviene hacerle la zona? Sí, pero Eduardo, vos sos de doble de posición en el primer tiempo. Me quedo, a ver si venís. Pero fue lo que yo sí soy Uruguay, que yo creo voy. Que Francia no va a ir. Porque Uruguay no va a ir. Es lo que quiere Uruguay. Y Uruguay menos va a ir. Entonces, ¿por qué es lo que quiere Francia? Griezmann le va a decir, Godín Josema me dijo lo que hacen estos, mirá que claro. En su perfecto español. Así, mirá que ahora, es una gran baja, Cavani. Que no te haga el primer gol Francia. Bueno, porque ahí sí tenés que salir a buscarlo y es complicado. Pero yo lo que no entendí de Argentina hoy, cuando pasa a ganar con un gol. Que no lo esperaba nadie, porque parece que Rojo... Pero Francia te puede hacer un gol a vos robándote la pelota. Está, pero digo, Argentina, yo con Uruguay no iría a tener la pelota. Lo quiso seguir yendo a buscar. No, pero Argentina fue una cosa... Argentina fue inconcebible. No había una lectura de juego de nadie. De nadie. De nadie había una lectura en la cancha. Claro. Porque Francia le van a en medio campo argentino... Muy bien. Pero mentiroso, se facilita. Era 4-2 bien. En medio campo argentino tenía la lentitud que era... Te asustaba al lado del medio campo. Estaban muy cómodos Varane y Umtiti, porque no salían con Messi 9. Cuando iba. Messi iba y lo absorbía Kanté. Claro. Kanté hacía ataque. Damián, pero vos fíjate... El lateral derecho de Francia hace un gol de otro partido. Golazo. En el momento. Pareció justo, el de Nacho, ¿no? Sí. Pareció, pero es mejor este Eduardo, me parece mejor. Porque va dando vuelta la pelota. Ahí está de acuerdo, Marcelo. Técnicamente, Nacho le pone el cuerpo arriba, sí, le da fuerza para que no se levante. Para abajo. Claro, pará. Y lo que hace él es sacarle el cuerpo, Pavard, para que sí levante y vaya un poquito más. No, digo, técnicamente. Sí, la pelota. Es el gol que querés hacer en un momento. Decía que la crítica de la prensa francesa era que jugaba este lateral que no era tan bueno ofensivamente. Como Pavard, los dos, Hernández y Pavard fundamentales en el segundo tiempo. Pero mamita, lo criticaban a él. Y después la salida. Y lo que se comprometen con el ataque, bueno, ahora pegó dos, tres patadas también el Pavard este, No, y a diferencia de Portugal, que Francia juega con ese 9 de... Y Kanté es un fenómeno, ¿no? Que no empezó así, ¿te acordás que no empezó así? Empezó Dembélé, Griezmann, Mbappé. Sí. No empezó con Dembélé. El primer partido de Australia, claro. Y cambia de Champs y mete la referencia y le caen ahora en Mbappé. El partido con Australia fue, ¿no? El primer partido... Australia, sí. Australia no le salía. No. Y ahí se le complicó mucho más. Fue una diferencia desde el punto de vista físico entre Francia y Argentina. No, brutal. Iban con pelota dominada los franceses y los argentinos corrían. Pero ahora sí te entiendo, profe. Te referís a físico, no a preparación física, sino a... A todo. También, a todo. La potencia, la fuerza. No, Pogba era algo que se movía y los tiraba. Sí, exacto. Pogba. Que tragara a Drogba y es lo mismo también. Aparte, Pogba cuando pusa el cuerpo no se le pueden arrimar. Es una cosa. A mí me encantó
Canté, la solvencia de los laterales, como iban, fueron fundamentales en todo tiempo. Este Canté, que es su Torreira, ¿no? Brutal. Canté es Torreira, brutal. Lo que es Torreira por Uruguay. Los centrales comprometidos para atacar, como se necesitó. 2-1 arriba, nunca se desesperaron. 2-1 Argentina arriba, nunca se desesperraron. A mí me encantó el cuarto gol también, ¿eh? El empieza cuarto gol Loris, es el mejor del Mundial, empieza, como comentaban ustedes en el chat. No, ustedes no. Yo lo pensé, no me quise meter en un tema personal que estaba vos y el prof. El mejor gol del Mundial, el cuarto. Ellos dos es... Que arrancan Loris. Yo defendía el tercer gol y él me dice, el cuarto gol es el mejor y gol. Y Griezmann que no le pega también en el penal, ¿no? No, la tira ahí. Creo que sí, espera, pero... que se mueva, ¿no? El golero, y espera por eso la cambia, ¿no? Mueva. Y el tiro libre, libre de Griezmann también, ¿no? Pero yo lo vi nervioso a Armani, Armani sí. En el partido. Yo no noté. Aparte no tuvo esas salvadas que hace él normalmente, que te salva el partido con la pelota tajada. Que le toca fácil. ¿En dónde la salvó? Mal entra fácil. En River. Entró mal fácil. Claro, pero digo, normalmente estás acostumbrado que te salve uno de amarilla rojo. Por eso, Eduardo, vos fijate que Mbappé es rápido, sin pelota, pero es rápido para decidir, porque en el gol controla y la decisión que hace rápido. No es que es rapidez físicamente, es rapidez mental. 19 años. Bueno, igual lo mismo. Bueno, cumple 20. Hace esas tres jugadas. No, es un niño. Para vos es un niño, pero bueno, tiene. Pero como decía Fabián, le dejaban los espacios también, ¿no? Por eso corría tanto. Claro, porque Argentina le echó mal el partido. Claro. El cual sub-20 con edad todavía creo para uno más. Fue una cosa así. Y se da el lujo de no ir, ¿no? A la última Copa del Mundo no fue. Diciendo, no, esto no. No, ya, claro, Griezmann es bicho. Griezmann es bicho. Es aparece bicho. En el área suya, aparece agarró la toda, de frente. Que le saca a Messi. Godín ahora tiene que pegar un par de cachetazos. Uruguay, ¿dónde está la estatua de Suárez? Que ahora tiene que hacer una cabaña. ¿Conoces alguno de todos los que están ahí en las imágenes? La verdad que no. Yo hace muchos años que ya estoy acá, Leo. No, pero la verdad que, a ver, esto quizás suena hasta a veces insignificante. Pero para el salteño tiene que ser distinto. Y sí, que tiene que ser distinto. Orgullo. Que Suárez y Cavani sean lo que son. Que cuando no haga un gol Suárez, lo hace Cavani. Y es como que va salto empujándonos a todos. Somos Uruguay, un solo país. ¿No te dan ganas como salteño de agarrar? Ya lo hicieron, ya lo hicieron miles. De agarrar la foto con Cavani metiendo el plato de sopa ahí que metió los otros días. Y decir, ya, salto, papá, esto es salto. Esto es salto. No, pero además, más allá de lo profesionales y los buen goleadores que son, entre ellos, ¿cómo se entienden que no hay problemas? Como una familia, y así se ve y así se refleja dentro de una cancha. Por eso es que te digo, los goles son goles, las cosas hermosas son las que se vive ahí adentro, lo que se disfruta ver un compañero que da el máximo, que sudan, que realmente transpiran esa camiseta. Y la gente que nos apoya y que nos manda todas las fuerzas de Uruguay, eso es lo más lindo que también te queda, así que hay que disfrutar los momentos, vivirlos y bueno, y que nos queden esas imágenes. Y a partir de mañana empezar a recuperar y poner la cabeza en el próximo partido, que se va a jugar una vez sola. ¿Y vas a estar? Y si Dios quiere vamos a estar ahí, trataremos de hacerlo mejor y todo para bueno estar a las órdenes, así que nada, felices todos y hay que disfrutar el momento. Evidentemente no es un partido muy 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 especial en lo colectivo, pero Eduardo preguntaba por lo individual. ¿Los goles más importantes de que, o sea, te vestís de celeste? Que los pusiste con esos goles entre los 8 mejores del mundo. Importante porque Uruguay pasa de fase, importante porque se vive un momento increíble, importante porque, como te dije anteriormente, otra vez se demuestra la fuerza de cada uno de mis compañeros. La fuerza de un país que más allá de lo pequeño que podamos ser, vivimos el fútbol y lo sentimos de una manera especial. Y bueno, y eso es lo que nos queda. Los goles son goles, como lo dije anteriormente, son cuestiones de situaciones dentro de una cancha de fútbol, que a veces se dan y a veces no. Hay que quedarse con lo hermoso que es lo que se vive, lo que se disfruta, ver los compañeros correr, ver esa gente alentar con esa ilusión. Y bueno, y seguir soñando como soñamos y deseando como deseamos, así que nos quedamos con eso y seguiremos por ese camino. Bueno, profe, te pregunto como preparador físico, como entrenador de futbolistas particular, desde lo físico, desde lo mental también. Es entrenador. Claro, y educador. Claro, porque el otro día el profe Signorini no le gusta que le digan preparador físico, quiere que le digan preparador de futbolistas particularmente, ¿ah, sí? Sí, específicamente. Me pinchó, dijo Cavani. Mira, yo cuando hace el gesto y pide el cambio, dije... Estamos en el horno, porque la verdad, cuando una cosa que se te apriete y vos seguís jugando y vas viendo a ver si lo podés, porque puede ser el solio, puede ser el gemelo. Ahora, cuando te da el pinchazo, generalmente hay una rotura, y el gemelo es uno de los músculos más traicioneros que hay, que donde te parece que estás bien para volver,
otra vez te volvés a sentir, porque es un músculo que trabaja a alta intensidad para saltar, para frenar. Yo la verdad... Viernes 11 de la mañana, está fea. Sí, la veo feísima. La veo feísima y para mí, hoy juega, por hoy... Entonces juega. No, no me parece... Dios quiera, lo que haya sentido él no sea lo que realmente pasó, pero si le pinchó, como dijo, y pidió el cambio inmediatamente, para mí ese día no está. Cuando un jugador te dice pinchó, es porque hay rotura. Bueno, veremos qué pasa. Una de las preocupaciones, y nos mantendrá en vilo seguramente, y con la información desde Rusia, con nuestros compañeros, ver qué pasa, si llega o no, Edinson Cavani, y ver qué es lo que tiene. No, seguramente con el correr de las horas hay que esperar todavía, esto es muy reciente. Vamos a la primera pausa y ya venimos. ¿Puedo mandarle un saludo a Pepe, que cumple año? Te estás riendo del profe cuando expone. No, Pepe Payares, que cumple año, nos mandó, que está mirando la Pepe mesa. ¿Pepe el zaguero? No, ¿de Portugal? Otro. Aprovecho. Pepe Payares. Aprovecho a Eduardo Adrián de Mercedes, toda la gente de Mercedes que nos mira mucho. Bueno, también un beso, que fue el cumpleaños el otro día. ¿Vinieron los sándwiches en Soledad alguna vez? No. Sí, yo no estuve en la semana. Desde que te fuiste no vino nunca nadie, trajo más nada a comer. ¿Nada más? Mirá qué linda imagen. Sochi, ¿no? Sochi, ¿no? Ahí ganó Uruguay. Ahí se metió Uruguay entre los mejores 8 del mundo. Vamos a disfrutar. Viene Francia, viene Mbappé, viene Griezmann, vienen muchos, ¿eh? Dembélé y Griezmann, no Giroud. Para el segundo partido, frente a los peruanos, lo de siempre atrás, Pavard, Varane, Umtiti, Hernández, Lloris al arco, fue casi que un 4-2-3-1, con Kanté y Pogba repartiéndose en la mitad de la cancha. Griezmann, una especie de enganche, preocupando todo el frente de ataque. Mbappé, Matuidi, que se tiraba más por izquierda, volvió a entrar Tolisso por él en el segundo tiempo, y Giroud fue con cabeza de área, fue con 9. Tolisso entró por Matuidi en ese partido. Lo de hoy fue Hugo Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernández. Fue Pogba con Kanté, más Kanté tirado, ¿no? Bien sobre los centrales, ahí no dejó ser a Messi. Después sí, Mbappé, Griezmann, Matuidi, que se tira más por el sector izquierdo, que no va a estar, insisto, me parece que va Tolisso, con Giroud, que va a ser la referencia. Decías, Marcelo, eso de bancar al 9, la referencia, o que no te caiga nadie. Claro. Para los centrales. ¿Qué mejor hay dos maneras, perdón. ¿Tener una referencia? Pregunto para todos. Hay veces que es más difícil marcar a los que entran, a los que llegan, que a los que están. Como dice Menotti, es mejor llegar que estar. Claro. Según el concepto de defensa que tengas y cómo tenga la defensa. Yo creo que Uruguay, teniendo una defensa fija, como tiene estática, una zona estática, le da lo mismo. A Uruguay. Le da lo mismo. Que esté Giroud. Ahora, si te ponen dos por el medio y están mano a mano con los dos centrales en cada pelota, ahí es donde se te complica. Yo pensé tenés dos. Que le ponía hoy en segundo tiempo a Dembélé y ya cuando... Para formar los dos. Para matarlos en velocidad, definitivamente. Y no, y al final terminó, no lo puso, digamos, y mucho ojo, menos hay, de entrada. ¿No? Y hay defensas que marcan bien a los que llegan y hay defensas que marcan bien a los que están. Son conceptos diferentes. Por eso digo que es mejor, ¿no? Depende de la característica. Para la zona de Uruguay, sí. la característica, por cómo maneja tácticamente Uruguay, nos da lo mismo. El problema a nosotros es cuando nos pongan dos pegados a Josema y a Godín, dos con ellos. El tema, Eduardo, que este Giroud es grande y no es fácil de marcar. Juega, no es tonto. Y por momentos lo pueden utilizar como torre, como poste para poder apoyarse. Para mí no es lo mismo que ellos jueguen con ese 9 grande que jugar con otro... Rusia, con Rusia, con menos condiciones capaz, pero con Rusia... el gigante bajó varias pelotas. Que va a ser eso, Shuba. Entonces vos tenés a Griezmann, que es un bichito, va a jugar, que está en todos lados. Está en todos lados, aparte por todos lados. Basurero aparte. Si Uruguay mantiene esas dos líneas juntas, casi tres líneas juntas viene a ser, porque el único que queda solo es Luis Suárez, para mí... tiene mucho ganado. ¿Por qué? Porque no le das a Mbappé que utilice la velocidad. ¿Cómo va a utilizar la velocidad si no tiene cómo utilizarla? No tiene espacio. Claro. Por eso decíamos que Argentina equivocó el planteamiento. No, Argentina equivocó todo, profe, porque vos podés cambiar a los 20 del primer tiempo. San Paoli se tiene que dar cuenta que tiene que hacer varios cambios. Pero aparte, pasás 2-1 de casualidad. Sí, pasás total. Pasás 2-1 de casualidad. Claro, tirate para atrás. Ya el empate era otra, no tenía nada que ver. Pero porque no, le pega fuera de María y era una cosa que no iba mucho gol con el partido. Otro partido. Los franceses achicaron un poquito y pagaron por eso. Un gol de Di María de otro partido, como se dice. Facha, que él sabe de eso, del gol de Di María, del golero. Le pegó de peine y se le iba abriendo el arquero. Parece después que... con el gol de Cavani, para mí es muy difícil. Y Facha me decía otra cosa, pero... Sí, yo le dije, para mí el arquero estaba muy metido en el primer palo. Y la de... dejó el segundo palo muy libre, Cavani. Y la de Mbappé con Armani es difícil cuando apuntan al pie del golero, esas son, ¿no? Las más difíciles, son fuerte abajo, son dificilísimas. Pero hablando del partido que nos toca ahora, me parece que a Uruguay le viene bien que esté el 9 de área. Y lo que le complica sin duda son cuando entre Griezmann, cuando entre Mbappé, cuando te vienen de afuera el Pogba, que te viene de sorpresa, eso es lo más complicado por Uruguay. Sí, el equipo ahí en ese ahí forma 4-2-3-1.
Sí, sí, no va a estar Matuidi. Entonces yo, claro, yo creo que con Tolisso, el juega muy bien Tolisso también. No tiene jugadores por todos lados, ¿no? En Soncino tuvo un equipo muy bien. En Soncino puede llegar a jugar. Sí, pero vos podés minimizar, minimizar. O sea, hay una cosa que tenemos que hacer. ¿Quién tiene más? ¿Francia o Uruguay? Vamos al concepto de la estrategia. ¿Qué me conviene? ¿En dónde perjudico a Francia y en dónde me favorezco? Entonces ahí, ahora, ¿podemos minimizar el juego de Francia, Uruguay en zona? Pues si Uruguay le da espaldas, para que tengan espacio a las espaldas, con la velocidad que hoy demostraron estos muchachos, va a ser complicado. No, no, fue tremendo. La corrida esa va a quedar, ¿viste? Esas cosas que quedan, van quedando. No, pero aparte, vos le veías la cara y no tenía esfuerzo. No, era tremendo. Iba sin esfuerzo. Y lo trata de tumbar antes, Rojo lo trata de tumbar antes de entrar al área y no puede ir, lo tiene que pisar de nuevo y volver a tumbarlo dentro del área porque no le mete bien el brazo, le ganó la posición. No, espectacular. Lo del mapeo fue espectacular. Muchachos, Robani, te digo. Drogba, donde quiera que esté. Estaba en Costa de Marfil y dice, no puedo creer lo que están jugando estos muchachos. Qué delantero, Didier Drogba, donde quiera que Drogba esté. Marfileño. Muchachos, ustedes desde allá, algo díganme o de las repercusiones o de lo que vieron o qué se dijo por ahí también de Argentina. Sampaoli en conferencia de prensa dijo, no evalué dar un paso al costado en ningún momento. No, Sampaoli tiene contrato y aparentemente quiere seguir. No sé, ustedes muchachos, ¿por dónde quieren empezar ahí? Desde Rusia, adelante. Mirá, Damián, con respecto a esto que decís de Sampaoli, obviamente que tenemos la posibilidad de dialogar con varios colegas argentinos que hoy vinieron a cubrir a la selección uruguaya. Todos, absolutamente todos, dicen se tiene que ir. Fue lo inmediato que apareció después de la derrota frente a Francia. Yo tuve la posibilidad de ver el segundo tiempo cuando nos metimos en el centro de prensa de aquí del estadio, porque la verdad que antes estuvimos haciendo algún otro laburo de la previa de Uruguay con mucha gente que había en este lugar donde estamos nosotros, que se enfrenta al estadio, pero que se colmó de hinchas uruguayos. La verdad había una cantidad. Y los argentinos, los periodistas argentinos, los cámaras argentinos, los productores argentinos, todos los que estaban en el estadio, estaban indignados con la derrota, pero indignados con Sampaoli, indignados con su manera de ser y con su idea de seguir al frente de la selección. La verdad no sé lo que puede llegar a pasar, pero sé que el lío es grande, no es una cosa que nació hoy, se veía venir, estaba al borde del precipicio, dijiste vos el otro día, Pillo, y me parece que hoy ya está, cayeron definitivamente. Sí, y te voy a decir algo, en los primeros 20 minutos, 25 minutos, decir que Francia, claro, estaba al borde del precipicio de un paso adelante. Lo tocaron así y se cayó. Decir que Francia no lo liquidó. Tuvo todo para liquidarlo Francia. Esa es la verdad. Después se le terminó complicando a Francia partido. El partido termina 4-3. Me decían algunos colegas también. Me dice, si el que... Tenemos uno que grita acá atrás. El que conoce a Sampaoli sabe que no renuncia. O sea que lo van a tener que despedir. Él puso una cláusula. Y no es lo mismo renunciar a que te despidan. Él sobre puso todo una cláusula económico. Grande. Ahí está. Después lo otro, Eduardo, compañeros, allá en Montevideo, hay una realidad de la Argentina que es absolutamente cierta. Muchas cosas que se dicen no es verdad, pero estas que se dicen son ciertas. Los otros días, hace unas horas, circuló en las redes sociales una expresión de Sampaoli como en principio diciéndole, moviéndole los labios a Messi, pongo a Agüero, pongo al Kun, y eso se viralizó. Vos lo veías y no quedaba muy claro si era o no. Se lo pregunta un español en la conferencia de prensa de Sampaoli. Y Sampaoli, en lugar de ser claro, contundente, diciendo eso no fue así, eso es mentira, eso es una... lo que sea, dijo que él no hablaba de las cosas que charlaba con sus jugadores. Claro, totalmente claro. Light. Lo que demuestra que realmente le preguntó a Messi si ponía bueno o no. Cuando vos tenés un principio de autoridad dado vuelta, cuando los jugadores, Messi y un entorno muy reducido, manejan una selección y no el técnico, le pasa a este técnico a todo lo que tuvieron antes y a lo que puede llegar a venir con esta circunstancia. Por eso yo valoro el Cholo Simeone que dijo, este no es el momento para llegar a la selección albiceleste. Ese es el gran técnico que tiene que ir a buscar a Argentina, el Cholo Simeone. Me encantaría saber qué está pensando el diario Clarín, ¿no? Con respecto a Cristiano y a Messi. Estarán jugando un partido en el jardín del aeropuerto, no sé dónde estarán jugando un partido. Pero bueno, lo importante acá es que Uruguay clasificó, que Uruguay está a punto de jugar frente a Francia y a un partido de quedarse hasta el final de la Copa del Mundo, porque si pasa y sortea a Francia, se va a quedar hasta el último día de la Copa del Mundo. Lamentablemente, ¿Vos decís que no va a pasar eso? Y la verdad, ¿vos decís que si le ganamos a Francia nos quedamos hasta el último día del Mundial? Estaría lindo, ¿no? Estaría lindo, ¿no? Estaría lindo. Aparte,
sería muy, muy bueno. San Petersburgo, Picho. ¿Qué hacen ustedes ahora? Esperen, muchachos, ¿qué hacen? Nosotros volvemos a la Villa Olímpica. ¿A la Villa Olímpica acá? Claro. Mensaje, hincha de Tejera, hincha de Tejera. Qué lindo, qué lindo. Voy a llamar, Seba, vení un segundito, vení. Luca también, vení. Vení porque hoy me enteré de varias cosas del profe. Quiero contarlo al aire. Hoy me enteré de varias cositas del profe. Cositas que me contó Lucas y que me contó Seba. Así que, profe, trate de no atacarme más porque ya sé absolutamente toda su verdad. Tengo una carta guardada abajo de la manga. ¿Qué dice, Seba? Bueno, buenas noches. ¿Contento? ¿Estamos en vivo? Claro. Bueno, sí, súper contento. Imagínate, un viaje que arrancó de la nada, sin ser planificado, y encontrarnos festejando, en mi caso con mi hijo, un triunfo de Uruguay. Emoción absoluta. Luca, ¿por qué no trajiste la pelota ahora? No sé. Porque, o sea, no sabía que iba a usarla. ¿Estás contento, no? Sí, obvio. Además, me tengo confianza que llegamos a la final. ¿Qué te pareció el estadio? ¿Qué te pareció el partido? Ah, buenísimo, porque tipo estoy acostumbrado a los estadios de Uruguay y no son tan buenos como no, esto es tremendo. Sí, el ambiente también es tipo... La verdad que sí, muy bueno. Seba, ¿qué pasa ahora con Francia? Yo me tengo toda la fe con Uruguay, porque yo creo que eso fue lo que nos impulsó a venir. El hecho de ver por después del proceso Sudáfrica, una selección que hacía falta que el medio se acomodara, porque sabemos lo que tenemos en la defensa y en la delantera, y vimos en el último partido con Rusia que era el medio que Uruguay precisaba, y como que ese triunfo nos impulsó a ilusionarnos, creo que a todos los uruguayos, y lo de hoy no hace más que confirmarlo, ¿no? ¿Es verdad que tu hija se fue de viaje de 15 a Estados Unidos y ustedes se vinieron acá y no le habían avisado nada? Bueno, hay algo de verdad, sí. Porque es más, vamos a saludar tanto a la mamá como a tantos amigos que no saben ni que estamos acá, porque surgió de la nada el viaje. No, yo pensé que íbamos a hablar de mucha responsabilidad, la irresponsabilidad total. De todas maneras, escúchame, vos que conocés al profe, cantanos algo, la justa algo del profe. Ah, pero a ver, pero te explico una cosa. Si lo hicimos acá es para que diga la verdad el profe. Yo te voy a decir una cosa, el profe es una institución, así que le tengo gran aprecio. Aprecio le tenemos todo, lo queremos pila. Una institución es vetusto, es viejo. Mira, el profe, además de ser un compañero de ustedes, también es técnico en el Papi Fútbol que yo formo parte. Mi Dios. Bueno, juega de titular, por eso voy a exacto. Bueno, a veces, no siempre. Pero el profe deja frases célebres, si las hay, ¿no? Muy motivadores. El grupo piensa que es una persona muy motivadora. Y, por ejemplo, cuando, por ejemplo, entra esta persona que está hablando, les dice al resto de los compañeros, muchachos, vamos a perder un poquito de fútbol, va a entrar fulano. Entonces uno ingresa con gran motivación. Todo. Y si no, también cuando ve pasar a un rival y uno de nuestros defensas no lo detiene, puede llegar a pegar un grito como, ¡fulano, quédate con algo! Gracias, Seba. Dale, un gracias, Lucas. No, por favor. Bueno, nosotros le íbamos a decir a Seba que el profe ha dejado en el programa, por ejemplo, una frase que es categórica, que dice, el fútbol se puede ganar, empatar o perder, ¿no? Tremenda. Esa es la mejor del profe. Esa es la mejor del profe. Profe, un aplauso, profe. Gracias, querido. Bueno, muchachos... ¿Tiene derecho a réplica, profe? No, un hermano de la vida, Sebastián. Un amigo. un hermanazo, profe. Está un hermanazo, ¿eh? Ya me enteré de la historia acá. Está emocionado. Un fenómeno, la verdad. ¿Cómo? A un hermano de la vida le dice, muchachos, va a entrar él, a su hermano, mi hermano, va a entrar él, vamos a perder fútbol. Lo hace si no. Menos mal que es hermano, profe. Lo vamos a ganar en entrega. O sea, no, él dijo parte. ¿Qué me ibas a decir, Damián? No, dale. No, cuando quieran ustedes vamos con Tabárez, que dijo muchas cosas también. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Dale, cuando quieras vos, Damián, mandás vos de ahí. Dale, escuchamos al maestro Oscar Washington Tabárez, que como siempre dijo mucho en conferencia de prensa. Creo que sí, que hoy la nota distintiva, y voy a procurar no emocionarme, fue la entrega inconmensurable que tuvieron todos los jugadores que estuvieron en el campo. Y eso es parte del fútbol para nosotros. La tuvimos difícil, el rival tuvo más posesión de pelota, llevó el juego a nuestra cancha. Quizás lo que no tuvimos y que hubiera sido importante es, después de ese esfuerzo defensivo, manejar un poco más la pelota. Llegó un momento...
que era como un machaque, sobre todo al inicio del segundo tiempo de Portugal. Pero estaba controlado el partido en el área nuestra. Después hubo un error de esos. Yo a veces bromeo con los jugadores, le digo, si hacemos un equipo con todas las cosas que son necesarias en el fútbol, intensidad, concentración, sentido táctico, técnica, el error es titular, siempre está el error en un partido. Y hoy hubo un error que nos costó el empate, pero por suerte encontramos un espacio, el equipo siguió fuerte mentalmente. Y bueno, estoy muy contento, nos preparamos para esto. Y bueno, hemos tenido algún inconveniente de lesión, que vamos a ver cómo evoluciona. Pero como siempre vamos a apelar a la fortaleza grupal que creo que tenemos. Y es lo primero que le ponemos por delante a cualquier rival que se venga. Y ya tenemos rival para la próxima jornada, que es un equipo muy fuerte como Francia. Creo que lo que hemos tenido desde hace un tiempo, por lo menos desde el Mundial de Sudáfrica. En el Mundial de Sudáfrica jugamos 7 partidos. El único que nos empató la posesión de pelota fue Sudáfrica. Todos los demás tuvieron más posesión que nosotros. Salimos cuarto, ganamos el grupo, tuvimos el mejor jugador del torneo. En cuanto a ocasiones de gol, tuvimos muchísimas. Últimamente, sobre todo, se hace una relación unívoca entre la posesión de la pelota y las oportunidades de gol. Y no es tan así. No es tan así. Y eso lo aprendí en Italia, sobre todo cuando me tocó trabajar, en donde no nos sacralizan tanto la posesión de la pelota. Nosotros hemos tratado de mejorar esos aspectos, pero aún así hoy no pudimos, por un montón de circunstancias que, bueno, las analizaremos en las próximas horas. Pero mientras no se pueda hacer eso, hay que ser firme en defensa. Y tenemos grandes capacidades individuales en esa zona. Y bueno, y también, aunque se tenga menos la pelota, a un rival que se viene arriba y deja espacios, se le puede lastimar de otra manera. No quiere decir esto que de aquí en más vayamos a jugar de esta manera. Vamos a jugar de la forma que creamos que es la mejor para nosotros y la que el rival nos deje. Cada vez que vamos avanzando, lógicamente, cada vez son más pesados los rivales. Y bueno, pero estamos en el lugar que queríamos, pero quizás no en el lugar que pensaba la mayoría. Eso lo tengo claro también. Bueno, estábamos hablando también de todo lo que ha dejado, ¿no?, la conferencia de Tabar y todo lo que ha dicho, ¿no?, esto de ser mesurado, sobre todo en el triunfo, ¿no? Cuando nos toca ganar hay que hacerlo sin estridencias, y si nos toca perder, hacerlo con dignidad. No hay que valorar las cosas únicamente a través de los resultados. Las cosas tienen valor por sí mismas. No estuvimos tan lejos de que el resultado fuese diferente. Es una posición poco humilde considerar que solo Uruguay pone y mete. Todos los equipos lo hacen, ¿no? Que no se gana solo por eso también. Y otras cuestiones, Tabárez, como siempre, ubicando, contextualizando las cosas en su justa medida. Antes de la pausa, lo que me decías, Marcelo, está bueno eso de Cristiano Ronaldo que dijo. Vamos a empezar por ahí. Claro, porque hoy se dio que cuando termina el partido, Mascherano, Sin que se lo pregunten, dice, me retiro de la selección. Entre lágrimas, ¿no? Y también Biglia también. Yo creo que no es momento, porque a nadie de Argentina le importa si se va a retirar o no. Y acá está Cristiano Ronaldo, que le pregunta si se retira y dice, no es momento para hablar de eso. Hoy hablamos eso. La esposa de un amigo decía eso. Decía, ¿por qué lo va a decir ahora? Claro, bueno, esperás. Sí. Porque aparte no es importante ahora. Y como que sacás de foco... Como las que individualidades sos, no tienen, claro, la importancia que tiene el momento. Es más importante que lo que está, claro, pasando, me parece a mí. Cristiano Ronaldo estuvo espectacular. Eso es la idea de que nunca hay que retirarse de la selección, nunca decirlo. Yo creo que vos te retirás cuando no te llaman más. Ay, primer punto. El retiro que pero venga, en sí. Caso que la lo viene Agüero. Claro, ¿eh? Agüero, viste lo que, claro, dijo. Claro, que si lo llaman, sigue. Si lo llaman, pero vamos, sigue, a ponerle que Mascherano está, no quiere saber más nada. Espera un mes, haces una conferencia de prensa, no juego más. Y Cristiano, punto, dijo, no es momento. Cristiano, no es momento para hablar. Porque aparte son cosas que tenés que pensar. Porque después tenés que dar los pasos para atrás. Ah, no, quiero jugar. Eso es peor. Pero mirá, si no es la primera vez, lo pensó igual antes de jugar el partido. Sí, bueno. Despido a Mario y al Pillo. Después vamos a tener contacto con Julio Ríos también. Muchachos, o no sé si vos te quedás, Mario. Doy el pase para allá y ustedes me dicen.
No, ahora nos despedimos con el Pillo y va a venir Julio bien, para cerrar el programa desde acá. Algo para comentar, sí, para ir cerrando nosotros con algo extra que realmente emocionó muchísimo, el tema del himno, ¿no, Pillo? Absolutamente. Es una vez más, pasó en todos los estadios. Hoy particularmente yo lo sentí mucho más, quizás porque había prácticamente 5.000 uruguayos. La emoción que se siente estando acá en vivo y en directo, cuando los uruguayos cantan el himno, pareciera que fueran las 35.000 personas, porque estaba prácticamente lleno el estadio, y solo son 5.000. La verdad, los 5.000 que están acá en este momento cantan el himno con la fuerza de los 3 millones de Uruguay. Tal cual. Pero es estremecedor, es absolutamente sensibilizador escuchar el himno como se escucha, como se entona por parte de la parcialidad de los celestes en la tribuna. Yo creo que esto es un elemento que los jugadores ya lo tienen incorporado, pero también ponete en la piel de jugador cuando siente de afuera que pareciera todo un estadio, son solo 5.000 que gritan y cantan el himno como si fuera el mejor del mundo. Creo que es un elemento para destacar. Y agrego algo más para cerrar, las ovaciones para Torreira, para Laxalt, para Edinson Cavani, para Suárez también en su momento, realmente se lo merecen. Así que bueno, nos vamos despidiendo desde acá con estos con estas pinceladas del cierre. Me quedo hasta el martes. ¿Se queda hasta el martes? Domingo y lunes, playa, vamos arriba. Qué lindo. Bueno, voy con ustedes al piso, sé que tienen que hacer pausa y después ya Julio viene para el cierre. Les mando un abrazo a todos. Notable abrazo, Mario Pillo, a descansar. Acá pausa y ya venimos. Vive un evento único al estilo Oxford. Muslera superó su récord en imbatibilidad en el arco. Sin recibir goles, estuvo 337 minutos en Sudáfrica y ahora ya batió su propio récord. Y cuarto partido al hilo. Que ganó Uruguay, esto no pasaba desde el 30. Desde 1930. Volvemos a Rusia, tomamos contacto una vez más con nuestros compañeros allá. En este caso le toca a Julio Ríos para hacer su análisis. ¿Cómo anda, Julio? ¿Cómo te va? Decinos qué viste, qué pensás, qué sensaciones de la victoria de Uruguay. ¿Cómo te va? Lo tenemos ahí, ¿no? Hay un pequeño problemita. Tiene apagado el micro, me dicen. Profe, explícale qué es lo que tiene que hacer. Cuando está apagado. Yo la verdad que no sé qué, no mucha falta de respeto. Preséntalo, profe. Prende el micrófono, Julio, por favor, que te estamos escuchando. Está prendido el tema. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Notable, perfecto. Julio, dale, ¿qué viste? Bueno, un saludo muy grande, Damián, para vos, para todos los compañeros. La verdad que muy contento por esta experiencia que me toca vivir. La verdad que con todos los años que tengo de periodista, es la primera vez que relato un campeonato del mundo. Y hasta el momento me ha tocado relatar 4 victorias de Uruguay. O sea que no he relatado nunca una derrota del equipo uruguayo y ojalá esto pueda seguir hasta el final. Queda claro que lo que estoy comentando es simplemente un tema personal. Esto es mérito del equipo y del cuerpo técnico. Pero después vivimos una situación muy emocionante. A ver, estuve en la zona mixta. Voy a arrancar por el final. Primero, remarcar lo que es Cavani. Siempre. Gane, meta goles, no meta goles, juegue bien, no juegue bien. Siempre el tipo se para dialogar con todos los medios de comunicación. Yo pensé que hoy no lo iba a hacer, producto de esta lesión, que creo lamentablemente que lo va a marginar del partido contra Francia. Y nos vuelve a pasar algo similar a lo que nos pasó en el 2010, cuando no pudo jugar Suárez aquel partido semifinal ante Holanda. Lo que nos pasó en Brasil, aquel partido por octavo de final, donde Suárez tampoco pudo jugar. Y ahora donde yo creo particularmente que está con muchas posibilidades de no poder jugar Cavani. Primero porque el jugador sintió un pinchazo en el gemelo, porque automáticamente pidió el cambio, porque fue el médico y también pidió el cambio automáticamente, y porque cuando pasó por la zona mixta se detuvo a charlar con nosotros los periodistas y se lo vio renguear de manera absolutamente considerable, por lo cual es complicado que pueda llegar a estar. Lo otro me sorprendió, lo de Cristiano Ronaldo, que yo pensé que iba a salir por otro lado, onda omnipotente, por el contrario, es lo que a uno le han dicho, salió caminando, humilde, reconociendo la derrota, chapó. Hoy se fueron 2 de los mejores jugadores del mundo, del campeonato, y sin embargo, hoy tuvieron gran protagonismo 2 jugadores, Mbappé en la gran victoria de Francia y Cavani, que fue superlativo en la victoria de Uruguay. En un minuto para cerrar, bueno, me encantó la saga central,
Me encantó un jugador que lo pedíamos muy humildemente desde antes del comienzo del campeonato, Lucas Torreira. Un monstruo. Mide 1,67 m, pero hoy midió 3 m aquí en Sochi. Después creo que la posición de Torreira en el campo de juego lo hizo levantar a Matías Vecino. Cuando el técnico iba a cambiar a Bentancur, espera el cambio y Bentancur mete un pase espectacular para Cavani que termina definiendo de manera notable. El primer gol de Uruguay, sensacional. Gran pase de Cavani, notable asistencia posteriormente de Suárez y la definición de Cavani sobre el segundo palo. Uruguay fue temperamento, garra, lucha, convicción, fue un equipo, llegó 2 veces al arco, metió 2 goles, eso es un poco Uruguay, y después defendió a cara de perro todo lo que tenía para defender. Estamos en cuarto de final, va a ser un gran partido con Francia, no va a estar Matuidi en el equipo francés producto de 2 tarjetas amarillas, y veremos qué nos depara el futuro el viernes de la próxima semana. Por ahora, disfrutar en este sábado, noche espectacular, y enviarles a todos un abrazo muy grande ahí en Montevideo. Mañana seguramente tendremos más tiempo de poder dialogar de lo que ha pasado esta noche. Notable, Julio. Bueno, muchas gracias. Y sí, todos muy contentos por este triunfo de Uruguay, 4º consecutivo, nada menos. Y bueno, ahora Francia. El viernes a las 11 de la mañana nos volveremos a encontrar también el día lunes nuevamente, Julio, acá en Fox Sports Radio. Un abrazo. Abrazo grande, Damián. Desde 1930 que Uruguay no ganaba 4 partidos consecutivos en un campeonato del mundo. Vaya si esta selección está rompiendo récord. Un abrazo grande para todos los integrantes de la mesa y un saludo muy especial para toda la teleaudiencia de Fox Sports. Chao. Abrazo, Julio. Bueno, es hora de cerrar desde acá. Muchachos, gracias. Marcelo, el lunes vamos a ver, ¿no? Pero Francia complicado, ¿no? El lunes tenemos hablamos toda más. La semana para tranquilo. Hablar del partido. Vamos a empezar a hablar de Francia a poquito. Profe, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Eduardo, un placer, muchas gracias por venir y aportarnos como siempre. Gusto. Cuando puedas, ten la puerta abierta ahí, venís Muchas gracias. Y te metes nomás. Sole, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Facha, muchas gracias. Damián. Bueno, ha sido un placer, Uruguay nos sigue manteniendo en la Copa del Mundo a todos también, ¿no? Porque seguiremos hablando del Mundial y es otra cosa ser parte, estar adentro. Uruguay está entre los 8 mejores del mundo. Nosotros nos vemos el lunes a las 19 horas acá mismo de nuevo. Chau, gracias.